Eh, bueno, tenemos los controles, ¿no es cierto? En lo que es la zona rural, también tenemos los controles acá en lo que es la, la zona urbana. Eh, no hemos tenido ningún tipo de denuncia judicial. Eh, sí tuvimos dos incendios. Eh, uno fue el día viernes a las 15 y 30 horas en calle San Martín y Gregorio Ramírez, Ahí se recibió un llamado al 101 eh, de que había un incendio de una garrafa. Se presenta el personal policial en el lugar. El propietario ya había sacado la garrafa eh, hacia el, el patio, ¿no sé es estaba había tomado fuego, eh, se llega personal, el personal del bombero sofocando la misma, solamente hubo que lamentar los daños materiales si sí se trasladado a una persona de 71 años que tenía una crisis de nervio al hospital para ser atendida, pero es algo protocolar, no es cierto si sí hicieron las actuaciones de rigor correspondiente a ese hecho, después el día de sábado también tuvimos un incendio en calle Colón 370, más o menos aproximadamente a la misma hora, ahí en el, lo que es el depósito del museo se llegó personal policial, personal bombero, eh, también hubo que lamentar solamente daños materiales, eh, tengo entendido también que se quemaron algunas cosas antiguas, eh, eh, bueno, se eh, trabajaron el lugar, personal bombero también como la policía y se cerró el lugar, yo creo que después iban a hacer cuenta de qué es lo que faltaba, ¿no sé, qué se quemó de, de importancia ahí en el lugar, ¿no es cierto? Eh, también tuvimos el día sábado eh, un detenido por el artículo 8081. Eh, se recibe un llamado de la terminal de ómnibus, que había una persona de 34 años ocasionando disturbio, se llega al móvil lugar, eh, bueno, se redujo esa persona, se la trasladó acá a la comisaría, se le imputó eh, el artículo 80 que disturbe una vida pública y bueno, fue puesto en libertad a las 7 de la mañana de ese día, es de la localidad de San Luis esta persona. Y eh, bueno, es lo que ha trabajado nosotros, lo que el fin de semana, lo que hemos tenido hasta ahora. Se trabajó, por supuesto, en, en las actividades deportivas, en la cancha y todo, en la salida de los boliches, estuvo todo tranquilo. Sí, sí, el ha sido un fin de semana bastante tranquilo. El único disturbo que hemos tenido ha sido ese. Eh, ah, me olvidé de decirte que también en, en el recorrido de la zona rural eh, se procedió al secuestro de un cuadro de una motocicleta, una guerrera, eh, la cual se la tiró por sistema, ¿no es cierto? Eh, Estaban también los pastizales, eh, arrojando que tenía un pedido de secuestro de una denuncia de hace un tiempo atracan en lo que le de cuña maquena así que bueno, en Tracur de la mañana se lo avisa dice el propietario para que venga a retirar. Bueno, y también eh, se ha trabajado en conjunto eh, con la zona de Sarmiento y se han encontrado algunos elementos robados eh, hace un tiempo atrás por aquí. Sí, había surgido un dato, tal, personal de investigación en localidad de la que le dio Vicuña Maquena, conjuntamente con la, la policía allá de Sarmiento, eh, estuvieron trabajando ya que eh, habían robado acá unas riendas, unos elementos de, ¿no de una persona que había realizado la denuncia, que era polero. Eh, bueno, surgió que posiblemente la, las cosas estaban en un campo de, de esa localidad. Eh, bueno, se llegaron al lugar, contatando que efectivamente eh, estaban los elementos, se procedió al secuestro y bueno, se va a hacer entregada eh, oportunamente el propietario.